Aquí estamos, bienvenidos a un programa más de Finanzas al Golf en el SIL Can Soya. Un buen sitio, ¿verdad? ¿Te gusta, Jesús? Muy buen sitio, muy bonito, muy acogedor. Me ha gustado. Estoy con nada más y nada menos que Jesús Heredia. Bueno, es Jesús Alberto Heredia Álvarez Campana, dirán ustedes. Qué dominio, qué memoria. Es que es mi padrino de boda, entonces ayuda mucho. Y además, ¿por qué has venido, Jesús? Porque tenías que venir, ¿no? Hombre, primero porque quería venir a tu programa, segundo porque me has invitado, tercero porque creo que tenemos cosas de las que hablar. Pues sí. Cuarto, estamos en un buen sitio. ¿Qué más se puede pedir? Aquí ha venido señores que tienen una empresa que vende oro, señores que tienen fondos de inversión. Van a venir bancos que venden también, hablan también de inversión. Crowdfunding, crowdlending, pero faltaba algo tradicional. De toda la vida, ¿no? La inversión en inmobiliaria. Y tú tienes una empresa que se llama Antilla, que tiene dos Antilla Century 21, que tiene dos franquicias en Madrid de Century 21, y que además de invertir en el ladrillo tradicional, también inviertes en temas de inversión inmobiliaria ya más grande, ¿no? Exacto. Cuenta. O sea, yo creo que una de las patas que te faltaba era el ladrillo, y aquí estoy para defenderlo, ¿no? Después de veintitantos años, yo creo que me toca defender la inversión en ladrillo, ¿no? Te toca. Además, eres anunciante de todos los programas, de todos los programas de Coaching con Radio y Televisión, y lo menos que podíamos hacer era traerte aquí, ¿eh? Pues ya te digo, o sea, encantados de poder estar aquí en tu programa y sobre todo defender la inversión en el ladrillo, ¿no? Aunque haya momentos en los cuales pues el mercado, bueno, pues fluctúa, ¿no? Va hacia abajo, va hacia arriba. Yo creo que ahora estamos en un momento en el cual los que nos dedicamos a este sector estamos en una tabla rasa, porque si es verdad que los precios han alcanzado ya unos precios que el que compra no está dispuesto a pagar. De hecho, yo el otro día veía un artículo en El País que ponía que el que quiere vender está obligado a bajar. Hombre, yo creo que todo tiene su precio justo, ¿no? Claro. Y si es verdad que en la inversión en ladrillo siempre lo respalda la propiedad, no es algo que tú entres a lo loco y quieras, bueno, sacar un beneficio o perderlo, ¿no? O sea, tú inviertes en ladrillos y efectivamente esa inversión te la está respaldando la propia propiedad, ¿no? Lo que compres, ¿no? En el tema inversión, pues hombre, hay de un nivel residencial, que es el que tocamos a través de nuestras oficinas, solamente a nivel residencial, y otra parte de inversión con una empresa nuestra de inversión ya en gran volumen, que lo que está sucediendo es que ahora la incertidumbre, bueno, de gobierno y de todo, hace a los inversores retenerse un poquito. Hoy hemos tenido unas encuestas distintas a las que estamos viendo. Bueno. Pero espera, vamos a celebrar este momento que estás aquí con un momento patrocinado por Holiday Golf, ¿vale? Perfecto. Holiday Golf quiere hacerte un regalo por haber venido, ¿eh? Muy bien. Que espero que te guste y que sí. Merece la pena, además, ¿vale? Bueno, pues. Y que es que va a entrar, además, tu sobrina, Luna, qué maravilla. A regalártelo, que es una gorra de Bridgestone. De Bridgestone, que luego se enfadan, ¿verdad? Bueno, un besito. Y un cinturón, que te va a encantar, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, hija. Pues nos la pondremos, ¿no? Bueno, no sé, eso es lo que tú quieras. Desde luego, mona es, ¿eh? Yo me la voy a poner ahora para patrocinar el tema y me la quito inmediatamente para seguir con el programa. Pero. Oye, y está bien, aquí estamos. El cinto, ¿eh? Te ha quedado muy bueno, te ha quedado muy mono, ¿eh? Y el cinto es una maravilla. Es muy bonito, es fenomenal. Bridgestone hace material duro y blando, que lo que tiene es unas pelotas de golf extraordinarias, unas bolas de golf que ya jugaremos, que tienes que volver al golf, por cierto, porque tú y yo hemos jugado. Tengo que volver. Tienes que volver. Tiene unos palos extraordinarios, un material buenísimo. Y estos cinturones son de Ofelia T. Mira, aquí ves la marca. Sí. Es una fabricación española, muy, muy, muy buena, hecha en Jerez. Y es un material que se está exportando a Estados Unidos y a medio mundo. Bonito, muy bonito. Buenísimo. Precioso. Y con un diseño precioso. Precioso, sí, señor. Así muchas que, gracias. Bueno, muchas hay gracias. Que dar las gracias a Holiday Golf y momento de patrocinio, muchas pero gracias. Además de agradecimiento a Holiday por estar con nosotros. Holiday perfecto, Golf. Perfecto. Y a sus marcas, que son muchas. Está fenomenal. Oye,
tenemos estos temas, pero estábamos hablando. A mí, yo te cuento lo que me preocupa. Leía yo también un artículo, porque y de inmediato me acuerdo a ti, siempre que leo estas cosas, que se había recuperado casi el valor de antes de la crisis en determinadas ciudades y en determinados barrios. Sí, vamos a ver, o sea, el valor... No en toda España, que es esa colación de tu artículo. En toda España no, yo creo que, por gracia o por desgracia, hay 4 o 5 ciudades que son las que mandan en toda España, aunque en las demás se viven mucho mejor que en esas grandes ciudades. Sí. Y efectivamente el valor está antes de la crisis. ¿Cuál es el beneficio para la gente que llevamos mucho tiempo en este sector? Pues que efectivamente los bancos no están entrando como entraban antes de las crisis. O sea, ya son mucho más cautos, la nueva ley hipotecaria ha disminuido mucho esa euforia que había antes del verano. Y bueno, sí es verdad que a lo mejor hay un momento de estabilidad, de estar un poco dormidos, pero yo creo que en el 20 vamos a estar otra vez con potencial fuerte porque vamos a estar seguros. Quiero decir, los créditos hipotecarios que se están dando son créditos hipotecarios que se pueden pagar en la mayoría de las ocasiones y no es como antes de la crisis. Lo que pasa es que el valor de las viviendas, si es verdad, que ha alcanzado ya unos límites, que estamos ahora mismo en el momento en el que los que tienen sus casas a la venta no quieren bajar porque piensan que van a seguir sacando, bueno, el beneficio que querían. Y el que quiere comprar está retenido esperando a que baje. Con lo cual, hombre, para el sector inmobiliario es un poco raro, ¿no? Pero yo vuelvo a decirte, estoy contento porque al final nos quedaremos los que siempre hemos estado. Quiero decir, hay mucho advenedizo, mucha gente... Ha vuelto a entrar mucha gente en el sector, sí. Exacto, que entra en este sector pensando que, bueno, que es un medio de vida fácil. Uh-huh. Bueno, pues que hablen conmigo y yo les explico exactamente si es fácil o no. Sí, yo creo que tú te lo conoces y has vivido además los momentos buenos, los momentos malos. Los muy malos, los muy buenos, o sea, todos. Has vivido todos esos momentos. Efectivamente, tienes razón. O sea, yo creo que en este momento estamos ya en el nivel máximo, ¿no? Y hay que esperar a ver qué es lo que pasa en estos meses. Bueno, vamos a ir poco a poco con ello, ¿no? Y yo me gustaría que vinieran más, porque... Vamos a organizar una charla con otra gente que esté, que tenga negocios de inversión en otros ramos. Exacto. En oro, en fondos, etcétera. Bueno, y poder tener una charla distendida buena, ¿no? Aunque yo siempre voy a defender mi ladrillo, ¿eh? O sea, a mí me encanta esta profesión. No, tú eres un luchador, quiero decir. Has estado trabajando para otros, en una empresa muy conocida que no vamos a mencionar. Has estado haciendo pinitos... como autónomo y definitivamente te lanzaste a no a crear una, sino luego inmediatamente dos. Yo creo que asociarte ahí con amigos personales, a involucrar en el tema, porque estabas convencido y sigues convencido que es una buena manera de invertir para cualquiera. Sí, vamos a ver. También es verdad que el alquiler, por lo menos en Madrid y en Barcelona, en ciudades grandes, ha subido muchísimo, yo te diría hasta que desproporcionado. Entonces, si es verdad que la gente que tiene sus pequeños ahorros puede comprar una casa, una vivienda, desde mi punto de vista, en gran ciudad, muy bien comunicada, porque si no tiene más difícil salida, y se están pagando alquileres muy altos con inversión muy baja, con lo cual tu rentabilidad es muy alta. Quiero decir, en barrios, por ejemplo, en Madrid, que tenga una buena comunicación, no importa lo que se pague de alquiler. Sin embargo, la vivienda es mucho más baja que en barrios que todos conocemos, ¿no? Barrios residenciales caros que compras si quieres vivir y tienes el dinero, pero no para invertir. Bajada onda, o sea, ¿verdad? Que era una de las ciudades más caras que hay en España ahora, yo creo, junto que toda, con San Sebastián. Sí, yo creo que toda la zona de... Bueno, Pozuelo ya se sabe por el tema de la finca, su renta per cápita es altísima, pero sí es verdad que Pozuelo, Majada Onda, toda esa zona, si es cara, es muy residencial, se está vendiendo bien, pero yo te sigo insistiendo, o sea, el que quiere invertir, que se vaya a barrios un poquito más bajos, que las viviendas son más baratas, sin embargo la rentabilidad en su alquiler
va a ser muchísimo mayor, ¿no? Y que hable contigo. Que hable conmigo, si es posible. Si es posible, efectivamente. Sí. Bueno, yo creo que hasta ahí. Y seguimos ahora hablando de más cosas. Perfecto. Hablabas de una sociedad de inversión que tenéis para grandes ahí, patrimonios. Sí, ahí básicamente nosotros empezamos con todo el tema de residencial precisamente, bueno, porque habíamos hecho operaciones buenas en inversión que nos permitían de alguna manera meternos en esta aventura, ¿no? Pero, vuelvo a decirte, el tema de inversión, digamos, a un nivel más alto, sí le repercute todo. Y yo creo que ahora repercute un poco la inestabilidad que hay en España a nivel de gobierno. O sea, ahora me lo cuentas, hablamos del gobierno, hablamos perfecto. De la inestabilidad, hablamos de todo. Volvemos ahora mismo, no sé a qué cámara mirar porque ahora tenemos muchas. Otra aquí. Volvemos. Y ahora unas imágenes del espacio social, Silicon Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son
hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores. Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué cosas más ricas pones en el Silk, eh? Sí, señor. Hemos cenado fantásticamente. Pero es un sitio para hacer un cumpleaños, para hacer un evento de tu empresa, para hacer cualquier tipo de evento. Me ha gustado, sí, señor. Además que está a 10 minutos de la Plaza Castilla. Tú has llegado enseguida desde Carabanchel, desde uno de los sitios donde tienes la franquicia. O sea, se llega enseguida. No, está fenomenal. Estábamos hablando de inversiones inmobiliarias, de la empresa que tienes, para no solamente comprar una casa, sino... A ver, yo creo que sí es verdad que lo que te decía antes del corte, la inversión en inmuebles te lo respalda el propio inmueble. Hay que saber comprar, sobre todo hay que saber comprar. Uh-huh. O sea, saber exactamente la zona, saber la rentabilidad, saber el tipo de propiedad que compras. Y sí es verdad que hay grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etcétera, que ese es un sector o un mercado que se está moviendo muy bien. ¿Por qué? Porque siempre hay inversores extranjeros o nacionales que efectivamente con el dinero X quieren refugiarse en nuestro sector, ¿no? En un sector inmobiliario que, voy a decirte, compras un edificio y la garantía es el edificio, ¿no? Entonces, eso añadido a, al tema de alquiler que estamos viviendo, que está en unos límites muy por encima de los que nos imaginábamos ninguno, pues te hace, que la gente entre en eso, ¿no? Y ya te digo, ahí tenemos una parte de nuestra sociedad que se dedica a eso, ¿no? Al tema de inversión, al tema de edificios, al tema de clínicas, al tema de clínicas geriátricas, al tema de residencias de estudiantes que nos están pidiendo. ¿Así? mucha gente, quiere encontrar meterse el edificio y invertir en él, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que el producto es escaso. Claro, claro. Y hay muchísimos intermediarios que te hacen, una venta tediosa, ¿no? Es decir, aquí tienes que ir en primer bloque o en segundo bloque máximo, ¿no? Es decir, el propietario, máximo un bloque y nosotros, ¿no? Porque sí es verdad que todo el mundo se apunta al carro. Sí, sí, el amigo del amigo del amigo. El amigo del amigo. Yo te cuento un ejemplo. Hace 4 o 5 años estamos vendiendo un hotel en una zona noble de Madrid y se presentaron 17.
Y todos, claro, eran... y todos querían cobrar su parte del comisionamiento de un contrato que le había firmado el anterior, etcétera, etcétera, ¿no? 17, el dueño del hotel y nosotros. Hombre, pues hombre. Un buen hotel, supongo, además, ¿no? Bueno, un hotel muy bien ubicado. Porque, vuelvo a decirte, yo no sé si las cosas son buenas, son altas, son bajas, son tal. Lo que creo es que la ubicación es primordial. Puedes comprar una mansión en un secarral y vale lo que vale, y comprarte un apartamentito en la Gran Vía de Madrid y vale lo que vale. Yo me quedo en la mansión en el secarral. Si no tienes comprador, okay, yo me la quedo. Vale, perfecto, te la venderemos. Me estaban dando órdenes que moviera esto porque soy un torpe y lo he colocado mal. ¿Ah? ¿Así? Vale. Perfecto. Y, bueno, la idea es, el mercado tradicional produce rendimiento. Claro que produce rendimiento. Aquí ha venido gente diciendo que en 7 años duplicas el capital. A mí me parece poco. Depende en lo que inviertas. Yo por eso te digo. Si compras bien, puedes duplicar, exacto, el capital. Sí, hombre. Y más. Claro. Compras bien, claro, que duplicas el capital. Y vuelvo a decirte, la seguridad, porque todos somos muy arriesgados. Pero no es papel, es algo tangible. No, pero que te digo, Mariano, todos somos muy arriesgados, pero no tanto, quiero decir. O sea, a mí... Un riesgo con red. Exacto, es decir, compro un piso, compro una oficina, compro un edificio, compro un centro comercial, pero lo tengo. O sea, me da tanta rentabilidad. Compro un país. Exacto, pero no somos George Soros. Más nos gustaría, aunque esto no está bien dicho por las últimas noticias que oigo de George Soros. Pero bueno, esta es otra historia. Esa es otra historia. Entonces, yo creo que es un refugio muy bueno para la gente que efectivamente quiere invertir. Respeto todos los sectores en los cuales se invierta, pero realmente nosotros somos inmobiliarios. Entonces, vengo aquí a hablar de mi libro. Eso es. Que es este. Diversificar es también una posibilidad, ¿no? Totalmente. Y cuando reúnas a toda esta gente, hablamos. A todos tus amigos, pues hablaremos en toda la vida. Yo creo que va a ser una charla muy entretenida. Eso es muy buena idea, ¿eh? Yo creo que sería un foro muy entretenido. Muy entretenido. Porque inclusive también... Hombre, hay fondos de inversión inmobiliaria, ¿no? Que nosotros hemos entrado en alguna ocasión. Lo que pasa es que, por desgracia para nosotros, no tenemos el potencial como para seguir, ¿no? Pero hay gente que tiene unos fondos de inversión inmobiliario fantásticos y que una rentabilidad fantástica. Hablaba con Tomás Epeldegui, que estuvo en el programa anterior, que vende oro, y anteriormente Gabriel, que ya no está con nosotros porque hemos tenido un desacuerdo y no va a volver a los programas, él hablaba de que era muy bueno invertir en foros, en fondos. Vale. Pero yo creo que si estás invirtiendo en fondos de oro, pues ya que te pones, inviertes en oro. Si estás invirtiendo en fondos inmobiliarios, es otro matiz. Ah, yo te digo, yo, esto que me habla justamente del oro, soy un gran creyente en el oro, porque me ha salvado de situaciones extremas, ¿no? Y de hecho, a mí me gusta mucho ese sector. Entiendo poco, pero me gusta mucho, porque vuelvo a decirte, el oro sí es verdad que tiene un valor que fluctúa poco y siempre vale dinero y siempre te dan dinero por el oro que tienes, ¿no? Entonces yo te diría, vengo a defender mi parte inmobiliaria y el oro, pero de segundo estaría en el oro. No, pero el tema del oro, o sea, no tiene sentido invertir en un fondo en oro, porque es preferible comprar el oro, sí, por mucha rentabilidad que tenga. Esa fue nuestra discusión y no es lo mismo el fondo inmobiliario que tú estás hablando, no es lo mismo invertir en el inmobiliario que tú estás hablando. Pero tú no puedes comprar un lingote de oro y sí invertir el mismo dinero en el lingote en un fondo, pero vas a ganar lo mismo, porque en uno y en otro el rendimiento va a ser igual. Pero te digo, te sorprenderías, yo hace como un año estaba hablando en Málaga con una persona a la cual tengo mucho respeto y me decía, no, es que acabo de formar un fondo de Rolex, un fondo
de vinos. O sea, los fondos... El lujo se está vendiendo, o sea, muy bien. El lujo se vende perfectamente. O sea, y me decía, no, es que hemos vendido 20 millones de un fondo de vinos a unos chinos. Pues salía a lo mejor que... es cuestión de planteárselo. No me lo planteo. Louis Vuitton estaba comprando Tiffany's, estaba ya en conversación y eso ha disparado. Fíjate, las eran acciones 14 de uno, mil millones de dólares. Uno de otro, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Simplemente los rumores. De todas maneras, pero ahí también ves cuando una empresa está pidiendo árnica, ¿no? Como Tiffany's, y viene un gigante y dice, bueno, 14 mil millones de compro. Es una empresa dedicada a joyería y diamantes, claro, específicamente. No, pero que está pidiendo árnica. Quiere decir que viene Louis Vuitton y dice, bueno, 14 mil millones y venga. Y estoy pagando la acción mucho más cara de lo que vale. ¿Ves? ¿Ves lo que nos están diciendo ahí, no? ¿Qué? Que volvemos ahora en un momento, perfecto, ¿te parece? Perfecto. No traemos diamantes, no traemos acciones, no traemos Louis Vuitton, pero traemos inmobiliaria. Ladrillos. Ladrillo, que merece la pena. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcansoya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal, artenogal.com. Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Arte Nogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es
mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro, entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta, escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. No. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web. Tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Century 21, y específicamente Century 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir. Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer. Y también para aquí estamos, vamos. Tercera parte y no por ello menos importante, y no les quiero decir la cuarta. Cuarta es la buena. Es la buena, yo creo que es la buena. Ahí es donde damos los kits de dónde tiene que invertir, el sitio ideal y dónde debe estar. O sea que se tiene que quedar hasta el final. Muy bien. No, la verdad es que tenemos una audiencia que se queda en estos programas hasta el 90-91% y en algunos programas más allá del 90%, que ya es. Pues quédense ustedes hasta el 100%. Yo tengo un conocido, no voy a decir amigo porque diciendo estas cosas no puedo ser amigo, que decía que ustedes se quedaban dormidos y entonces por eso la audiencia llegaba hasta tan allá. No, pero no es verdad, no es verdad. Entonces, estábamos hablando de fondos de inversión, estábamos hablando de Tiffany's, estábamos hablando de diamantes. A ver, mire usted, si ha llegado aquí, que ha llegado más del 90%, ¿qué demonios va a pasar el año que viene? Está todo el mundo muerto de miedo. Está el Brexit, está... Las compañías de seguros están
asustadas desde hace 3 años diciendo lo mismo, que vamos a tener una crisis, que vamos a tener una crisis. Tenemos un gobierno que no sale. Tenemos a los catalanes, y perdonen ustedes si es catalán, pero estará, si está aquí, está conmigo, diciendo tonterías, diciendo que es que no tienen libertad, y resulta que España es es una democracia plena, según The Economist, mientras que Estados Unidos, Francia y Japón no lo son. Entonces, ¿qué demonios pasa aquí, tío? ¿Invertir en ladrillo? Yo te digo sinceramente, aparte de ser realista con 53 años, parece que tienes 52 y medio. Soy muy optimista. Vamos a ver. Brexit. Hoy, 3 meses más. En enero, seguramente otro poco más. Quiero decir, nunca habrá una prórroga de tal, no sé, ya la ha habido. Ya la ha habido. Y el Boris Johnson queda como queda. No, porque preferiría estar muerto en una cuneta, claro, que lo he oído hoy en la radio, ¿no? Desaparecerá. Exacto. Y entrará otra y volveremos a hacer lo mismo. Yo creo que el tema del Brexit durará 10 años que se van. No, pero vuelvo a decirte, yo creo que el que habría que pedir responsabilidades en todo esto es al Cameron, que se ha ido de Rosita, saca unas biografías, se llevará un dineral, se lleva y punto un dineral. Pelota, y ha metido este follón en Europa, ¿no? Espera, que voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver, pero ahora que dices biografía. Hoy a nuestro presidente interino de los últimos 18, 16, 14 meses. Le han sacado que ha cobrado y no ha declarado un libro de Resiste o algo por el estilo, que es un crack para eso. No, para eso es bueno, efectivamente. No lo ha declarado y no tenía derecho a ello porque cuando era ya presidente ha cobrado 16.000, 160.000, no sé cuánto. Bueno, pues nuestro presidente ahora es un prófugo de Hacienda, que seguramente la ministra de Hacienda o el ministro de Hacienda no le va a seguir. No le van a seguir. Ya es el colmo, macho. Tenemos un presidente que debería ser prófugo de la justicia interino. Pero esto es como todo. Quiero decir, yo creo que España tiene una democracia, ¿no? Lo que dices tú, The Economist, consolidadísima. 10 países, solo 10 países tienen economía plena. Pero sobre todo, digo, democracia plena. Un Estado de derecho que ojalá y podamos soportarlo. Ojalá. Tengo gente conocida que en Estados Unidos se muere porque, por desgracia, le da un cáncer. En España, no, eso no pasa. Seguridad social. Bueno, te mueres por lo que sea, ¿no? Pero no por falta de atención, no porque tus hijos no vayan a un colegio bueno, no porque no tengas unas ayudas para comer, para tal, no sé. Entonces, el Estado de Derecho de España y todo lo que conlleva me asusta, porque no sé exactamente cuánto tiempo va a durar. No, a ti y a mí cuando nos toque jubilarnos ya no toca. Pero sí es verdad que es un país que, oye, todos los días oyes la hucha de las pensiones está vacía, pero gracias a Dios llega. Todos los abuelitos cobran su pensión. No sé si mucha, poca o media, perdóname, pero la cobran. Ustedes, pero esto es importante porque él siempre se ha considerado mi hermano pequeño. Pero resulta que el año que viene va a ser abuelo, con lo cual él pasa a hermano mayor. Y yo a pequeño. No, pero por eso. Y efectivamente, cuando te llaman abuelo, tendrás que cobrar pensión. Aunque me queden todavía unos cuantos años. A ti te toca pagar. Me queda todavía. Entonces, lo que te decía es, o sea, es un país, España es un país maravilloso. Maravilloso. HSBC lo maravilloso. Marca como el cuarto país mejor del mundo para vivir. Pero cuando tú sales por ahí, estás deseando volver. O sea, yo creo que las vacaciones ideales son 4 o 5 días porque estás deseando volver a España. Me hace gracia muchos programas, ¿no? Que dicen, ¿qué echa usted menos? No, echo de menos el vino y la tortilla. Hombre, el vino y la tortilla, es que echar de menos un montón de cosas, porque cuando vas por ahí te das cuenta de dónde vives, de lo que tienes, de la seguridad que tienes. Seguridad, o sea, todo eso. De todo. Y esto es un país de quejas. O sea, es un país que te quejas por todo. Seas español,
o sea sudamericano, o sea ruso, da igual, por todo te quejas. Todo es quejas. Hombre, váyase usted a otros países y compare, y después ayer, vuelve. Ayer veía una cosa de la ETV vasca, que era, no me acuerdo cómo se llamaba y tal, y entonces había una Berchale, su familia estaba muy compungida porque era Berchale el niño y tal, no sé qué, y entonces llegaba el hermano español, ¿te acuerdas el programa ese de la 4 del hermano? El hermano español. Entonces llegaba y decía, a ver, chaval, vámonos. No, porque sois unos desagradables españoles y no quiero saber. Bueno, decía burradas, ¿no? Españoles y tal. Decía, a ver, toma, prueba esto. Jamón de jabugo. Ahí va. Prueba esto, paella. El resto es exactamente igual de bueno. Y pero, se hacía español. Pero es que vuelvo a decirte, hombre, el tema catalán me lo conozco y podemos hablar. Pero el tema vasco, que hago un pequeño inciso, mi yerno es vasco. Que sí. Mi consuegro es vasco. Este fin de semana he estado en Durango, que hago un poco de publicidad. Sí, de paso. Mira, o sea, la gente quiere vivir. Nada que ver. La gente quiere vivir. Punto pelota. Yo he discutido política en el País Vasco siempre. Bueno, en la primera ronda no, cuando estaba en explosivo Río Tinto. Pero en la siguiente, y no había ningún problema. En Cataluña no puedes hacerlo ahora, ¿eh? Claro, porque bueno, hay una estupidez subterránea, ¿no? Pero yo te digo, yo he ido, y últimamente bastante al País Vasco. Es una delicia. Es una delicia. La gente quiere vivir. Y efectivamente te dan tortilla de patata, vino a Ribera, o lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Pero bueno, volvamos al tema de... No, te voy a hacer un paréntesis, ¿sabes? Felicité el otro día a un amigo, a Pepe Domingo Castaño, que ya sabes que es un encanto de tío, que cumplía 77 años. Pepe, muy bien llevados. Muy bien llevados, que tengas muy buen año, amigo, tal, no sé qué. Y me decía, ¿sabes una cosa, Mariano? Viva la vida, lo que tú estás diciendo. Exacto. Viva la vida. Aquí hay que trabajar fuerte, pero España es un país para vivir. Para vivir. Muy bien. O sea que... Oye, bueno, aquí, mira, esto que hemos tomado... Y no digas dónde nació, si quieres dilo, da igual. No, pero tú eres español, o sea, de origen español, no es que... nacido en Venezuela, pero de origen español. Sí, pero, ¿qué te digo? Empezaste a vivir cuando llegaste a Madrid. Hombre, evidentemente, era muy pequeñito. Pero, bueno, yo creo que es un país efectivamente bueno y desde aquí, desde tu programa, tenemos que hacer, vamos, todo lo posible para que tus oyentes y tus televidentes sepan que España es el mejor país del mundo. Y el mejor que país no del le den mundo vueltas. Para invertir no en inmobiliario. Tú tienes un montón de clientes chinos que invierten que en inmobiliario. Efectivamente, ¿no? El mejor país a nivel inmobiliario, y que voy a decir yo, para que ustedes vengan a vivir a España, para que inviertan, para que compren, para que hagan cosas. Y te digo, y no solo a nivel inmobiliario, o sea, yo vengo aquí como inmobiliario, pero si usted quiere poner un restaurante como en el que estamos, seguramente lo llene. Y usted se va a otro país, salvo, y aquí hago un inciso, Portugal, que está como un cohete. Está como un cohete. Está como un cohete. Y usted aquí estaría solo. Y aquí en un salón de aquí al lado hay no sé cuánta gente cenando. Y estamos con martes. Y habían entrado a las 8:30 de la tarde. Exacto. Que aquí no se va a cenar a las 8:30 de la tarde. Pero para que se hagan una idea, un dato que comentaba Antonio Resines, un actor español muy conocido, muy famoso y además muy bueno y muy buen tío, comentaba una cosa que rompe, que es, en la calle Atocha, desde Atocha hasta Callao, 800 metros, un kilómetro, no hay más ahí, ¿no? Hay más bares que en toda Finlandia. Entonces, eso te lo puedo comprobar porque he estado en Finlandia. Sí, es verdad, es verdad. Y la verdad es que, o sea, hay bares, pero bares para que la gente vaya a emborracharse. Sí, no, sí, una no, cañita es el concepto y una nuestro, tapita nada, y tal, nada. ¿No? Pero, sí, seguramente, claro, que tenga razón. Es decir, aquí se vive muy bien, se puede vivir en Marbella y tener un menú del día de 4 o 5 euros.
pero que y de 4 o 5 mil, ¿eh? Pero que inclusive lo que hablamos antes, la seguridad jurídica que ofrece España, por ejemplo, para mi sector, es fantástica. La gente dice, no, es que en España es que la justicia, es que tal. Eso es falso. O sea, la justicia llega, a lo mejor tarde, pero llega, lógico, ¿no? Llega. Y eso también es un aliciente para la gente que viene a España a invertir, a comprar, a vivir. Gente que está trayendo sus capitales a España, aunque esto no sale en la prensa, pero es así. Están comprando inmobiliaria en España. No fondos buitres, sino inmobiliaria personal, familiar. Pero es que los fondos buitres, efectivamente, son, vamos a ver, son empresas que yo no estoy de acuerdo con ellas. Mm. O sea, me parece, sobre todo porque también en este tipo de sectores tienes que tener una ética plantada, ¿no? O sea, hay gente, ¿no?, que te puede ofrecer lo que sea, ¿no? Y un fondo buitre básicamente lo que hace es fastidiar a gente que realmente está trabajando, está viviendo, está pagando su casa, etcétera, etcétera. Con lo cual, a tu tema, cero fondos buitre y que quede claro, o sea, no estamos con ellos. Vamos a volver ahora y ahora le vamos a decir dónde tiene que invertir exactamente en ladrillo y además con Centro y 21 Antilla y con mi amigo Jesús Alberto Heredia Álvarez Campana. Que para eso es mi padrino de boda, lo menos que podemos hacer. Volvemos ahora mismo. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Y no te olvides de Hípica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos, ¿eh? Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Bueno, ahora es cuando mi hermano Jesús les va a decir exactamente el sitio, el lugar y dónde tienen que invertir en ladrillo. Ustedes han llegado hasta aquí y hay que aprovecharlo. Yo, mi recomendación es ser cautos, es buscar buenas oportunidades, es saber a quién se le compra, es pedir notas registrales y saber cómo va el tema de esa vivienda. Vuelvo a deciros, la comunicación es vital en grandes ciudades. En grandes ciudades es vital y de hecho a mí me hace gracia, porque yo soy una persona de metro. Es decir, y si tú vas en el metro a las 12 de la noche en una línea y ves gente,
compra en esa línea. En esa línea, claro. Porque al final, lo que hablábamos antes, todo el tema de alquileres y tal, se mueven, si hay buena comunicación. Pero mi recomendación es, si usted quiere vivir en una buena casa, busque el barrio que se pueda permitir comprar, y si quiere invertir, invierta a lo mejor en un barrio más, o sea, de un poquito otro, más bajo, de otro nivel, bien comunicado, que su rentabilidad será fantástica, porque efectivamente el alquiler será alto, porque actualmente los alquileres, bueno, pues lo que hablábamos antes, tienen unos precios descomunales y todo el mundo está buscando ese tipo de propiedad, ¿no? Entonces, ya a nivel de inversión alta, pues bueno, ahí yo te diría que depende de cada momento, ¿no? Porque a nosotros hubo una época que nos pedían temas de supermercados, temas de centros comerciales, temas de oficinas. Sí, en el medio de la crisis la gente pedía eso. Y yo sigo creyendo en el residencial. Cómprese usted, si puede, un edificio en buena zona residencial, que lo tendrá alquilado. El otro día cogíamos nosotros una vivienda en Barajas, que me decía la señora, mire, los dos pisos que hay enfrente, los han comprado gente para alquilarlos por habitaciones. ¿Por qué? Porque por el aeropuerto, porque el aeropuerto da mucho movimiento a eso, ¿no? Si usted quiere tener un buen negocio, aparte de lo inmobiliario, tenga una estructura y dedíquese a gestionar habitaciones. O sea, el otro día estaba con un señor. ¿Pero una Airbnb y cosas así? Sí, pero gestionándolo tú. Es decir, yo tampoco creo mucho en el Airbnb. Ah, no, pues eso es un tema de conversación genial, macho. Eso lo discutiremos cuando quieras. Pero te digo, hablaba con un señor que alquila pisos, no les pone una zona común, o sea, la zona común las convierte en habitaciones para estudiantes. Y me decía, o sea, o le decía, ¿por qué este tema? Y me decía, no, porque así no hay problemas, no hay dónde reunirse, cada quien viene a su habitación, etcétera, te está dando una rentabilidad muy buena, sobre todo en zonas cercanas a universidades. Hay mucha gente que viene de fuera a estudiar a Madrid, o a estudiar a Barcelona, o a estudiar a Valencia, a estudiar a grandes ciudades, que necesitan... A Málaga ahora, mucho. A Málaga. Málaga, que no hemos hablado de Málaga, pero es mi niña bonita. Nos encanta. O sea, Málaga y toda la costa de Málaga, que nosotros la hemos trabajado bien. De hecho, tenemos presencia allí. O sea, yo siempre te anuncio como que estás en Málaga, en Madrid y en Barcelona. Que es el sitio donde uno tiene que jubilarse. Y que me perdonen todos tus oyentes y televidentes. A mí me gusta Panamá también, ¿eh? A mí, yo, cualquier pueblo, entre Málaga y Marbella, entre Málaga y Estepona, que Panamá, entre Málaga y lo que me pongas, me vale, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima es muy bueno, la inversión es muy buena, tú vas a sitios como Benalmádena, Fuengirola, Marbella, siempre hay gente. Siempre hay gente gastando dinero. O sea, siempre, que siempre, todo está funcionando. Y la verdad es que... En cualquier momento, en invierno... Da igual, da igual. De todas maneras, con lo de Málaga, como me metes la cuchara, pues te digo, es el sitio donde uno debería de estar. Lo que pasa es que nos quedan unos años. Bueno. O no. 50 o 100, no creo que más. Hombre, ¿tú por qué crees en la vida eterna? Yo todavía ahí no he llegado. No, yo creo sinceramente que vamos a vivir más. A pesar de que nos están creando muchos problemas, yo siempre recuerdo a Punset, que decía que nos encabinábamos ya hace 10 años. Eduardo Punset, que murió el año pasado o este año, hablaba de que nos encabinábamos hacia una vida muy cooperativa, muy de compartir, de vivir en pisos en los cuales tendríamos una habitación, pero no. Y él mismo hablaba, y era un hombre rico, un hombre que provenía del Partido Comunista Español y que se centró en unas posiciones de derechas. CDS, mucho con UCD. Y hablaba de que íbamos a vivir algo que no conocíamos, y efectivamente poco a poco se va dando a conocer.
tenemos ¿yo? Tecnología, que eso no te lo he comentado y perdóname. Como tengo tanta amistad y hermandad contigo, a ver, en muy poco tiempo, yo no sé si ya están, que creo que sí, se van a construir edificios con impresoras láser o impresoras 3D. Ya veía el otro día un ejemplo, de una, no de un edificio, pero sí de una vivienda. De una vivienda. Entonces, ¿eso va a abaratar el coste de las viviendas brutalmente? Claro, evidentemente. Eso va a producir una bajada del precio de la vivienda en muchos sitios, no en las ciudades, pero sí en muchos sitios. Evidentemente el ladrillo seguirá siendo válido, pero además multiplicado, porque uno de los grandes problemas que hay, que no lo hemos hablado hasta ahora, o sea, hay muchos alquileres porque la gente no puede pagar una vivienda, pero también por la puñetera movilidad laboral, que últimamente tienes que estar trabajando en Málaga, en San Sebastián, o en Tombuctú, o en Estados Unidos. Pero fíjate, esto que hablabas del ladrillo, de viviendas, bueno, de otra forma ya mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace muchísimos años, vienen unos americanos a poner su casa a la venta, y era de Canexel, uh-huh. En la sierra, en Moralzarzal. Hasta que logré hacer entender a la gente. No, porque la vendí. Y esto es para estar, joder, súper orgulloso, ¿no? Porque te estoy hablando a lo mejor de hace 15 años. Vender una casa de Canexel en Moralzarzal. Sí, ¿no? Sí, no en un sitio privilegiado. Porque, o sea, el tema español es, yo compro ladrillos. Ladrillo, no. Y déjate de madera. Usted no me hable de tal. Pero te vas a Estados Unidos, te haga tal. Coño, todo es los programas de televisión, exacto, esos que mueven la... Te arrasan el tema y te hacen una casa con lo que sea, ¿no? Pero todo llegará, inclusive hay ahora construcciones, ¿qué es eso? Hombre, son construcciones de 90 a 100 mil euros, tenga usted el terreno, y en dos meses tiene usted su casa, ¿no? Bueno, además, pues llegará. Así, a esa velocidad. Sí, claro. Claro. A ver, ya me está marcando la super cicuta, uh-huh. O sea, mi mujer, que es la que manda, y perfecto. Tu cuñada, que pues, hemos acabado. A mí me ha parecido muy buena idea montar un foro y hablar de inmobiliario, de oro, de fondos. Deberías de montarlo porque nos vamos a divertir ese día. Ahora no, pero lo dejamos hasta enero para que también entren algunos bancos que quiero que entren. No, inclusive tienes que ser un moderador fantástico, porque ahí nos vamos a pelear no veas. No, moderador cada no, quien, yo vengo quien... con la escopeta y al que se pase, ¡ploc! No, le doy. Perfecto. Escopeta con dardos para dormir, que ¡pum! Se queda dormido y sigue hablando. Quiero ser el último en el dardo, acuérdate que somos familia. Te voy a dar un abrazo. Esto no lo he hecho en ningún programa, nada más que contigo. Pero porque te quiero mucho y lo sabes. Un placer. Ha sido muy divertido. Yo creo que todo el mundo se ha divertido con el programa y sobre todo ha encontrado otra manera de invertir, que últimamente vamos mucho al Bitcoin, a los fondos, a no sé qué, al oro, pero el ladrillo sigue estando ahí. Bueno, y Dios quiera que siga mucho tiempo, por mi bien. No, por el suyo y por el de todos, porque imagínate vivir en un tipi indio, que no creo que nos toque, ¿no? No, te digo para poder seguir viviendo, ¿eh? Ah, pero seguiremos pero bueno, invirtiendo ahí, porque al fin y al cabo, creo que... alquilando, comprando o... Mira, lo bueno del tema inmobiliario es que siempre hay una razón para comprar, vender, alquilar una casa. Uh-huh. Usted, y perdonar, se ha divorciado. Pues necesitan dos casas. Por desgracia se ha quedado viudo. Pues hombre, necesita reducir. Que tiene familia, necesita aumentar. Siempre hay un momento para comprar una casa y para que tus ahorros vayan hacia una casa que te medio asegure la vejez. Seguiremos hablando no de vejez, que no me gusta, sino de ladrillo, ¿te parece? Perfecto. Brother, gracias. Muchas gracias a ti. Chao, cuídense y muchísimas gracias por estar ahí. Pues nada, aquí estamos, bienvenido al Sina Soya, no estamos grabando nada. Ah, bueno, joder, digo, coño, qué rapidito eres, ¿no? Qué bonito es tu jersey, hijo. Muchas gracias. Muy bonita tu corbata también y te queda muy, muy mono el microfonito. Sí. Me queda bien. Te queda muy bien. Estoy guapo.
estamos buscando una toma falsa, así que bueno, ¿sí? Procura mirar para ello. Es que vuelvo a decirte, o me das las instrucciones o estoy jodido. Yo vendo casa, chaval. Bueno, no, pero no soy actor. No, aunque podría serlo porque soy bastante guapo. Eso es otra historia. Aunque... Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816.
o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en La Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.